Haces los fritos. Así. ¿Cómo? Quiere volver con sus amigos. Le da miedo en cuanto hay algo nuevo. Miren, ¿cómo hacen los palomitos? Diferente. ¿Y los zuritos? Poquito diferente. A ver, pichón. Más cojito y más pichón. A ver. Ya está. ¿Lo distinguimos? Ya es suficiente, que me canso. Hola amigos, vamos a ver las diferencias entre una paloma zurita y una paloma bravía. Primero sacamos al zurito, que es este tan bonito. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Pues vemos que tiene el ojo también color café, pero a diferencia de las palomas, cuando crezca va a ser negro. Luego, ¿qué más podemos ver? Lo más destacable, sencillo, es que solo tenemos una franja azul en el ala, no dos, ¿veis? Una franja azul tímida. ¿Vale? Y lo más sencillo, en cuanto tiene unos días de vida, nos damos cuenta de que el obispillo, enséñanos de que el obispillo Esto es el obispillo. es gris, y sin embargo, ahora vamos a ver en un pichoncito que tenemos ahí de la misma edad. ¿El obispillo de qué color es en ese pichoncito? El obispillo aquí es blanco. El obispillo es blanco. Entonces, Pero poco vamos más a darle de comer. diferencia de adultos ¿Oímos el son. ru cómo habla? Sí. A A ver ver, si habla. hace pi. El de carácter son muy similares a las palomas, muy buenos pichones y ¿Le voy a dar de comer? pacientes. Por lo demás, de adultas son más pequeñitas, como un 25% más pequeñas. Todas tienen el mismo plumaje, no tienen ningún tipo de mancha ni nada, ni diferencia macho y hembra. Son muy bonitas como las palomas. ¿Qué más? Un Pues poquito de ellas. menos tamaño. Sí, un poquito menos tamaño. Ellas tenemos tanto residentes como hibernantes que vienen de Europa a pasar el invierno, ¿vale? Son también pieza de caza. En España, la verdad, hay bastante pocas y están en declive. Ahora se pueden ver fácilmente, por ejemplo, en el Retiro y en algunas otras zonas. Están colonizando bastante las ciudades. En el campo se las ve muy difícilmente. Sin embargo, si vais por Europa es más fácil verlas. Mira, una paloma blanca. Y bueno, pues cuando empiece a hacerse estudio de poblaciones para el tema de la caza, la paloma zurita evidentemente saldrá del listado, puesto que está absolutamente en declive desde hace muchos años en el campo. Otra paloma. Como vemos, las Y palomas pueden tener distinto plumaje. Lo las normal zuritas es que son todas tengan, sean iguales. azules o plata con dos franjas, pero las zuritas van a ser todas gris, plata mate, un poco oscuro, como es el caso de este zurito. Cuando se crían con palomas, su carácter es exactamente el mismo. Se llevan muy bien y no hay ninguna diferencia. Tienen un carácter, sin embargo, diferente. Palomas y zuritas, que es más similar a tortolitas, que son más delicadas y tímidas, y torcaces, que son sobre todo muy estresables y miedosas. Bueno, los pequeñitos, es que son muy pequeñitos. Aquí están estos cuatro mozos. Uy. A ver si deja de hablar el perro. Pues nada, como vemos, tranquilo está con sus hermanitos. También ponen dos hermanitos por nidada. Y bueno, pues que conozcáis que tenemos paloma zurita, paloma bravía, paloma torcaz, las dos que tenemos de Canarias. Quien tenga la suerte de ir a verlas, la rabichila turquée y la tórtola turca y la tórtola europea. Y alguna cosa más, pero esporádica. Estas son las habituales que podemos encontrar. La europea también está en bastante declive para la tórtola. Y bueno, la turca le va bastante bien, básicamente porque su estrategia es residente, no migratoria. Y bueno, pues preciosísimo el zurito, como podéis ver. Bueno, y el pichoncito, pero también el zurito. Sí, Y el mire, guau. pichoncito de paloma bravía. Aquí entonces tenemos tres pichones de paloma bravía. Allí, uno azul tablero, uno azul clásico y un blanquito.
Y un pichoncito de tórtola. Y como siempre, de pichoncitos son todos muy parecidos. Cuando nacen, pues, si no tienes experiencia, tanto tórtolas, torcaces como paloma bravía y zurita te parecen lo mismo. Y bueno, hasta aquí ya la introducción a los zuritos. Yo creo que es fácil distinguirlos.